Muchas gracias. Bien, pues muy buenas tardes tengan todas y todos. Vamos a comenzar la sesión del Diplomado de Justicia Inclusiva. En este módulo vamos a hablar sobre sentencias relevantes de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de igualdad y no discriminación. Vamos a ver algunas notas distintivas a la luz de la jurisprudencia nacional y también de los diversos estándares interamericanos que existen. Y desde luego vamos a abordar algunos casos que son relevantes, tanto de la justicia constitucional como de la justicia interamericana. Bien, pues me presento, soy el maestro Jesús Cadena Alcalá, soy profesor de la Escuela Judicial, adscrito a la unidad académica y tengo estudios de posgrado en temas de derecho constitucional y de derechos humanos, especialista en justicia constitucional y derecho de amparo, y además mis líneas de investigación pues van relacionadas con los temas de derechos fundamentales, de la justicia constitucional comparada y desde luego de la justicia electoral. Pues bien, como saben, uno de los requisitos que son indispensables en las sesiones es que se prendan sus cámaras, incluso para acceder a la constancia y para que se les tome asistencia. Entonces, les rogaría que en la medida de lo posible me apoyen con esos fines. Si no, pues no podrá contar la asistencia de la sesión y por tanto, pues no podrán acreditar el diplomado. Bien, les pido una disculpa por la problemática que tuvimos para el inicio de la sesión. Creo que fue un tema de la red que no se pudo conectar y por ende no podíamos aperturar la sesión del diplomado. Pero bueno, vamos a iniciar con este módulo, estas dos sesiones. Supongo que es un grupo mucho más nutrido. Supongo también que estuvieron intentando ingresar y por ello no se ha conectado la mayoría. Pero bueno, vamos a discutir sobre el tema, esperando que el día de mañana se pueda incorporar el resto del alumnado. Les voy a compartir una pequeña presentación que diseñé para estas dos sesiones del módulo y a partir de ahí vamos a comenzar el desarrollo. Creo que ahí ya se está visualizando, ¿es correcto? Es correcto. Perfecto, gracias. Bien, para que los pueda ver, si no, no los puedo ver. Ahí está. Bien, entonces hablaremos hoy del principio de igualdad y no discriminación y algunos criterios relevantes. Supongo que durante el desarrollo del diplomado ya han estado hablando de algunos conceptos básicos de igualdad, de categorías de protección especial, de las categorías sospechosas, de los niveles de escrutinio judicial que se realizan respecto de normas y actos, dependiendo si estamos frente o no a una categoría de protección especial y desde luego de la evolución que ha tenido el principio de igualdad. Vamos a hablar entonces de algunas notas distintivas, generales, desde luego, del principio de igualdad y a partir de ahí entraremos a la discusión de los casos en concreto. Bien, primero, hay que hablar que el principio de igualdad es una cuestión metaconstitucional en el reconocimiento de los derechos. ¿Y por qué se da esto? Fíjense, en la actualidad hay una teoría contemporánea de los derechos fundamentales que nos indica que el contenido esencial de estos derechos se va construyendo caso por caso. Es decir, que por regla general este contenido esencial no se fija de una vez y por todas a través de lo que disponga en su reconocimiento el legislador democrático, sino que va más allá. A través de los casos en concreto que van llegando a los tribunales, se va discutiendo el contenido esencial de los derechos. Es decir, el contenido esencial es mutativo, no es estático. Esos casos en concreto son los que van definiendo cuál es este núcleo duro del derecho fundamental y desde luego hasta dónde en perspectiva llega la protección del mismo, bajo el entendido que los derechos fundamentales operan como normas de contenido prima facie. Es decir, son derechos relativos
a los que se le pueden imponer ciertos límites o restricciones, siempre y cuando las restricciones sean constitucionalmente válidas. ¿Bien hasta aquí? Ahora, respecto del principio de igualdad que tenemos, hay cuatro elementos que hay que visualizar cuando analizamos el principio de igualdad en un sentido amplio. Es decir, fíjense, cuando hablamos del principio de igualdad, encontramos primero una norma de contenido sustantivo. Esta norma de contenido sustantivo que implica, en un sentido estricto, que en el sistema jurídico deben de ser tratadas las personas bajo el mismo margen de protección. Es decir, que todas las personas deben de gozar de los mismos derechos y evidentemente de la misma protección constitucional. Todas se encuentran en el mismo plano jurídico frente al reconocimiento de derechos, ya sea en contraste con el Estado o en las relaciones entre particulares. Porque como saben, los derechos fundamentales gozan de una doble dimensión. Son oponibles al Estado o son oponibles a las relaciones entre particulares, lo que llamamos eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Ahora bien, bajo esa dinámica, lo que encontramos es que el principio de igualdad, cuando opera como norma de contenido prima facie, fíjense, esto es muy importante, Erika, Rafael, cuando hablamos de que el principio de igualdad opera como norma de contenido prima facie, nos referimos precisamente a que en algún momento ese principio va a poder ser optimizado. Y en el momento en el que sea optimizado, cabe la posibilidad de que se genere algo que llamamos trato diferenciado justificado. ¿Lo conocen? ¿Lo habían escuchado? Trato diferenciado justificado. ¿Nunca lo habían escuchado? ¿Ninguno? Rogelio, Erika, Rafael, Fidel, Cristian. ¿Trato diferenciado justificado? Bueno, este trato diferenciado justificado lo que nos dice es: la norma o el acto de una autoridad puede generar una diferencia positiva respecto de algún grupo en particular, por ejemplo, personas con discapacidad, por ejemplo, adultos mayores, por ejemplo, niñez, por ejemplo, migrantes, por ejemplo, personas con preferencias sexuales diferentes, etcétera. Es decir, todos estos grupos que entran en una categoría de protección especial. Cuando hablamos de ello, nos referimos a que un acto de una autoridad o una norma de carácter general puede generar una deferencia positiva frente a ese grupo para generar igualdad. Si esa deferencia encuentra un fin constitucionalmente válido o convencionalmente válido respecto de ese grupo en particular, la diferencia entonces es válida en el ordenamiento. Si la diferencia no es válida, entonces hablamos de un acto discriminatorio, ¿vale? No es lo mismo trato diferenciado justificado que trato discriminatorio. El trato discriminatorio es arbitrario y a todas luces inconstitucional porque viola el principio de igualdad. El trato diferenciado encuentra justificación racional bajo el contorno de protección de que busca remover los obstáculos sociales, políticos, económicos, incluso normativos, para que un cierto grupo encuentre la misma jerarquía de igualdad o el mismo estándar de igualdad. Por ejemplo, fíjense, hay un autor que les recomiendo leer, Martin Borowski. ¿Lo habían escuchado? Es un autor alemán que habla sobre la teoría dogmática de los derechos fundamentales. Y Martin Borowski pone un ejemplo muy particular que, digamos, ayuda a entender ese tratamiento diferenciado justificado. Fíjense. Martin Borowski nos dice: piensen ustedes que están analizando un caso en donde se encuentra un grupo de personas que van a practicar acondicionamiento físico. Y ese grupo de personas pues tiene, desde luego, un profesor, un instructor de educación física que les va a impartir pues
Puede ser ese acondicionamiento físico o que les va a practicar, por ejemplo, ciertas condiciones para que mejoren esa calidad física. Entonces dice Martin Borowski, imagínense que tienen todo este grupo. En un grupo puede haber pluralidad de personas. Principalmente podemos visualizar dos grupos de personas. Unos que llamaremos los virtuosos para el acondicionamiento físico y otro donde colocaremos a las personas pues que tienen enfermedades crónicas, que nunca han practicado deporte y no tienen condición física, que tienen sobrepeso, que tienen obesidad mórbida, que a lo mejor tienen alguna discapacidad, etcétera. Ese otro grupo de los no virtuosos para el acondicionamiento físico. Fíjate esto, Fidel. Dice Martin Borowski, si ustedes colocan a los dos grupos realizando la misma actividad física, con naturalmente, ¿qué va a pasar? Pues que los virtuosos van a sobresalir, ¿no? Porque corren más rápido, porque tienen mejor condición física, etcétera. Mientras que ese segundo grupo va a salir desplazado. ¿Por qué? Porque no va a poder realizar en las mismas condiciones el acondicionamiento físico. ¿Qué es lo que van a generar ustedes con ello? Un trato diferenciado no justificado. Van a discriminar a ese grupo de los no virtuosos, porque evidentemente que no tienen las mismas condiciones para realizar esa actividad física. Entonces dice Martin Borowski, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tratar de manera diferenciada a los desiguales, porque ese tratamiento diferenciado lo que va a provocar es que alcancen el mismo estadio de igualdad. Luego entonces, a los que son virtuosos para el acondicionamiento físico, pues les pones una actividad. Y a los demás grupos les pones otra actividad para potencializar el acondicionamiento físico y que estén en el mismo plano de igualdad. Fíjense, a eso se le llama igualdad sustantiva. El principio de igualdad tiene dos vertientes. La igualdad formal, que la conocemos como igualdad ante la ley, que la encontramos en el artículo cuarto constitucional, o en el artículo 24 de la Convención Americana que dice hombres y mujeres son iguales ante la ley, igualdad formal. Pero el principio de igualdad no termina ahí, tiene una vertiente sustantiva, que es la igualdad de condiciones fácticas. Es decir, sí es cierto que la ley establece que hombre y mujer van a ser tratados bajo el mismo estándar normativo. Pero lo cierto es que cuando nos enfrentamos al mundo material, Rogelio, va a haber ciertas desigualdades que haya que romper, que haya que incluso desaparecer para visibilizar a ciertos grupos. Ahí es cuando estamos frente al concepto de igualdad sustantiva. Aquel que implica, dice la Suprema Corte, la remoción de obstáculos políticos, sociales, culturales, económicos o normativos. La remoción de todos esos obstáculos va a provocar que ciertos grupos que históricamente han estado olvidados, que ciertos grupos que han sido invisibilizados, pues entonces realmente se les tome partida para una protección integral del principio de igualdad. Y ahí es cuando hablamos realmente de la maximización del principio. Fíjense, trato diferenciado justificado. Les voy a poner un ejemplo de un trato diferenciado justificado. En algún momento, la Suprema Corte analizó la política normativa que establecía en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México que debía existir un vagón exclusivo para las mujeres. Lo conocen, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México. Esa política pública se trasladó al ámbito normativo para que en la Ley de Movilidad de la Ciudad de México se estableciera que existían estos vagones rosas o vagones exclusivos para las mujeres. Bueno, en algún momento se cuestionó la constitucionalidad de la norma, porque se decía, es que la norma genera un trato diferenciado no justificado frente a los hombres. ¿Por qué? Porque ese vagón solo es exclusivo para mujeres, no hay vagones exclusivos para varones. La Suprema Corte analizó la norma bajo un escrutinio estricto de constitucionalidad. ¿Por qué estricto?
porque estaba relacionada una categoría de protección especial. ¿Qué categoría? El género. El género es una categoría de protección especial. En términos del artículo primero, quinto párrafo de la Constitución General, ahí las encuentran. Ese artículo primero, quinto párrafo, es sumamente relevante para el principio de igualdad, porque establece qué grupos requieren de una protección especial y enumera de manera no taxativa. ¿Qué quiere decir que enumere de manera no taxativa? Que se pueden incorporar nuevos grupos, a pesar de que no estén enumerados ahí. La Suprema Corte ha incorporado a los periodistas, por ejemplo, a los defensores de derechos humanos, como también categorías de protección especial, que históricamente han sufrido violaciones a sus derechos. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, analizó bajo un escrutinio estricto la norma para ver si actualizaba el supuesto de trato diferenciado no justificado o estábamos frente a una norma discriminatoria. La norma que fue enjuiciada establecía esta posibilidad de vagones exclusivos para mujeres y cuando la analiza la Suprema Corte, llega a la conclusión de que la norma no era discriminatoria, porque el trato diferenciado estaba justificado a razón de que existía un fin constitucionalmente válido que se tenía que proteger respecto de esa norma, que era la integridad personal de las mujeres en el transporte público. Porque es cierto que sufren de acoso, es cierto que sufren de abuso sexual, es cierto que ven disminuida su integridad moral, su integridad física, su integridad psíquica o psicológica, y luego entonces esos bienes constitucionales que son derechos fundamentales tienen que ser protegidos por esta medida legislativa que sí genera un tratamiento diferenciado, ¿están de acuerdo? Frente a los hombres. Pero el tratamiento diferenciado está justificado en razón de la protección del bien jurídico constitucional, es decir, del derecho fundamental que opera como fin constitucionalmente válido o legítimo. ¿Correcto hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? No, bien, ahora fíjense. ¿Cuáles son las vertientes bajo las cuales se analiza el principio de igualdad? Primero, el principio de igualdad no solo establece que debe existir un estado de cosas igualitario, sino también un estado de personas, donde todas las personas revistan de la misma protección bajo el tamiz constitucional y desde luego convencional. Porque ustedes saben que los tratados internacionales que prima facie reconozcan un derecho son de contenido constitucional a partir de la reforma de 10 de junio del 2011. Es decir, esos instrumentos internacionales entraron en un reconocimiento constitucional, se constitucionalizaron. Entonces, habrá que proteger, además del estado de cosas, el estado de personas. Segundo, hablar del principio de igualdad es circunscribirse a la igualdad jurídica y a la igualdad fáctica o por resultados. Vamos a ver varios ejemplos de esa igualdad fáctica o de esa igualdad por resultados. Tercero, fíjense, el principio de igualdad lleva consigo el mandato de trato igualitario. Esto es muy importante de precisar. ¿Por qué? Primera regla, Cristian, los derechos fundamentales nunca, nunca se leen en negativo. Nunca. ¿Vale? Nunca se leen en negativo. Es decir, cuando hablamos del principio de igualdad, debemos de establecer que el derecho fundamental que se protege es precisamente la igualdad formal y la igualdad sustantiva. ¿Están de acuerdo? En un sentido positivo. Igualdad formal ante la ley, igualdad sustantiva es igual a igualdad por resultados. Ese es el principio fundamental que ampara el contenido constitucional. Pero a su vez se reconoce una regla constitucional, que es una garantía primaria. Fíjense, las garantías primarias, con base en la lectura que da el profesor Ferrajoli,
digamos que se clasifican en prohibitivas, permisibles o prestacionales, ¿vale? Prohibitivas cuando se le prohíbe algo al Estado o a algún particular, permisivas o atributivas cuando se genera una competencia por parte de una autoridad, un poder público o por parte de un particular, ¿vale? Esas son permisivas. O prestacionales, cuando se le vincula al Estado a generar una actuación positiva para materializar el derecho. Por ejemplo, en el tema de salud, el Estado tiene la obligación de implementación de escuelas, de clínicas especializadas, de tratamientos médicos, de tratamientos quirúrgicos, de medicina, etcétera. Es decir, los derechos prestacionales tienen la cualidad de que van a obligar al Estado a generar una obligación positiva en beneficio del cumplimiento del derecho. ¿Correcto hasta aquí? Ahora bien, cuando hablamos del principio de igualdad, establecemos que hay una regla de plenitud deóntica. Fíjense, aquí está la igualdad, ¿sí? Como principio fundamental. La regla de plenitud deóntica implica que para que realmente se materialice el principio de igualdad, debe garantizarse una prohibición. ¿Cuál es esta prohibición? ¿La prohibición de qué tipo de actos? ¿De qué tipo de actos? ¿No, nadie? ¿No quieren participar? ¿Ya se cansaron? A ver, otra vez va la pregunta. En términos del artículo primero, quinto párrafo, tenemos el reconocimiento del principio de igualdad. ¿Están de acuerdo? Incluso del artículo 1.1 de la Convención Americana. Principio de igualdad. Ese principio de igualdad, en su regla deóntica, conlleva en consecuencia una prohibición que es constitucional y que también es convencional. ¿Qué prohibición existen de actos? ¿Qué prohibición conlleva el reconocimiento del principio de igualdad de actos de qué tipo? ¿No? Sí, bueno, yo, en este caso, se puede, obviamente de desigualdad como tal, el hecho de que, vamos, de actos de autoridad que vayan encaminados a producir algún tipo de desigualdad. Ok, pero a ver, esa producción de desigualdad, ¿cómo le llamamos cuando es arbitraria? Discriminación. Perfecto. Ya le diste al punto, Fidel. Entonces, fíjense, en la regla de plenitud deóntica, lo que nos dice el principio de igualdad es, para que se materialice la igualdad, tanto jurídica como fáctica, debemos de proscribir los actos discriminatorios. ¿Por qué es importante esto? Porque distinguir no es lo mismo que discriminar. Distinguir no es lo mismo que discriminar. La distinción tiene una justificación válida desde el punto de vista constitucional. Distingo para generar igualdad. Ejemplo, ¿quién se dedica a la materia electoral aquí? ¿Nadie? Cristian se dedica a la materia electoral. Ok, fíjate, Cristian. En el 2018, la Sala Superior estableció como medida afirmativa que los partidos políticos debían de proponer por lo menos 50% de las candidaturas para mujeres y 50% de las candidaturas para hombres. ¿Estás de acuerdo? Sobre todo para los cargos de gobernatura, se estableció una acción afirmativa. E incluso, fíjense, la Sala Superior estableció que puede haber el 51% de mujeres y el 49% de hombres, y que esto no es indebido, porque esta acción afirmativa lo que busca es generar un trato diferenciado para propiciar igualdad. Porque lo cierto es que las mujeres históricamente pues no han podido acceder a cargos de elección popular, porque estaban invisibilizadas políticamente.
La sala superior llega a la conclusión de que ese mandato del 51% mujeres y 49% hombres no es discriminatorio frente al género masculino. ¿Y por qué no es discriminatorio? Porque la acción afirmativa está justificada en razón de que el trato diferenciado busca generar igualdad. El trato diferenciado busca generar igualdad. Ahí está el quickerica. Cuando el trato diferenciado está justificado, es distinción, distinción. Cuando el trato diferenciado no está justificado, es discriminación. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, distinción no es lo mismo, no es sinónimo de discriminación. Son dos conceptos diferentes que auxilian a la protección del principio de igualdad. Buscamos distinguir para generar igualdad, pero cuando discriminamos rompemos con el principio de igualdad. ¿Bien hasta aquí? Bien. Sí, perfecto. Una vez que nos quedó claro esto, fíjense, ¿qué es lo que tenemos que entender? Fíjense lo que dice el profesor Bruno Celano. ¿Me ayuda Rafael a darle lectura a esta lámina, por favor? Claro que sí. El derecho a la igualdad puede entenderse como el derecho a que las desigualdades en la distribución de los bienes sociales primarios no excedan un cierto umbral. Una sociedad en la que estas desigualdades se convierten en macroscópicas comprometerá fatalmente la igualdad, dignidad social de los ciudadanos, su reconocimiento recíproco como dotados de la misma dignidad. Perfecto. ¿Qué entendiste, Rafael, de esto? Aquí nos menciona prácticamente que debe haber como un límite del derecho a la igualdad para que no pues excedan los derechos primordiales o los derechos fundamentales de la ciudad, de la sociedad, que es lo que menciona aquí. Fíjate, dice, una sociedad en la que las desigualdades se conviertan en macroscópicas comprometerá fatalmente la igual dignidad social de los ciudadanos. Es decir, no es posible que en una sociedad contemporánea las desigualdades sean enormes, distantes entre un grupo y otro. Tenemos que reducir las desigualdades para generar igualdad. Eso implica que las minorías, que históricamente han sido olvidadas, ¿no? Que llamamos grupos en situación de vulnerabilidad, pues se incorporen al tamiz de protección constitucional para que encontremos el mismo plano de igualdad. Si nunca aspiramos a eso, a minimizar las desigualdades, entonces nunca vamos a lograr la real protección o material protección del principio de igualdad, sino que va a ser una igualdad ilusoria o poco efectiva, donde sí, hombres y mujeres pueden ser tratados iguales frente a la ley, pero lo cierto es que en el contexto fáctico no se materializa el derecho. Y si en el contexto fáctico no se materializa el derecho, entonces no podemos hablar de una igualdad sustantiva. Hoy por hoy la igualdad sustantiva es sumamente relevante para el reconocimiento de derechos, porque auxilia, coadyuva a garantizar otros más, como el principio de dignidad, que también es sumamente importante, y no solo como una declaración ética, sino la dignidad entendida como un derecho fundamental en favor de todas las personas, que establece precisamente que no puede haber un trato arbitrario que incida sobre la dignidad de la gente, porque si lo permitimos entonces estaríamos en un estado del caos, donde evidentemente se pierde el Estado de Derecho y donde la Constitución tiene poca efectividad o nula efectividad, porque en realidad no se logran satisfacer el contenido esencial de los derechos. Entonces, la Constitución sirve para poco en ese entendimiento. Debemos de buscar entonces una igualdad material, una igualdad sustantiva para que, ¡pum!, se potencialicen los derechos. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Ninguna? No, todo claro. Perfecto. Entonces vamos avanzando.
Fíjese, dice el profesor Ferrajoli, la igualdad de los derechos fundamentales resulta así configurada como el igual derecho de todos a la afirmación y tutela de la propia identidad, en virtud de igual valor asociado a todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo diverso de todos los otros y cada individuo una persona como todas las demás. Tenemos que garantizar el principio de igualdad para todas las personas, porque evidentemente que ese plano de igualdad lo que va a lograr es garantizar la dignidad y desde luego la propia identidad de cada una de las personas que integran una sociedad, ya sea como individuos autónomos o como individuos parte de esa colectividad. Es importante el principio de igualdad para materializar la dignidad. Si no hablamos de igualdad, no podríamos hablar de materializar la dignidad. ¿Están de acuerdo? Parte de la igualdad va de la mano encaminada con materializar el principio de dignidad humana. Y es lo que nos dice el Tribunal Constitucional Español en esta sentencia. Fíjate, ¿me ayudas, Cristian? ¿Puedes prender tu micrófono? Sí, puedes, claro, ¿verdad? Sí, creo que ahí ya se escuchó, ¿no? Perfecto. Fíjate, ¿puedes leer lo que está entrecomillado del Tribunal Constitucional Español? Fíjense la importancia de Lo este leo. párrafo. El Tribunal Constitucional Adelante. Español, la sentencia del Tribunal Constitucional 120 de 1990 determinó que la dignidad humana se conceptualiza como un mínimo invulnerable que todo excepto jurídico debe asegurar, de modo que sean unas u otras las limitaciones que se impongan en el disfrute de derechos individuales, no conlleven menosprecio para la estima que en cuanto a ser humano, merece la persona. Perfecto, fíjense, la dignidad representa un mínimo invulnerable, es decir, es una norma inderogable, como tenemos normas en el sistema interamericano que llamamos jus cogens. ¿Lo habían escuchado este concepto? Normas de dominio jus cogens. Esas normas no son derogables porque han sido aceptadas por toda la comunidad internacional y requieren de una protección específica por cada uno de los estados parte. ¿Qué ejemplos hay de normas de dominio jus cogens? Igualdad y no discriminación, dignidad humana y prohibición de actos de esclavitud o tortura. Son normas de dominio jus cogens que no se pueden derogar, que incluso requieren de una protección especial frente al sistema interamericano. Lo mismo pasa con el principio de dignidad humana. Establece un mínimo invulnerable que dispone de limitaciones para que el Estado no vulnere la igual dignidad de cada persona, la igual dignidad de cada persona. Incluso nuestra Suprema Corte, Erika, lo ha recuperado, fíjate. La Suprema Corte ha dicho que la dignidad humana no es una simple declaración ética, sino que se trata de una norma jurídica que consagra un derecho fundamental a favor de todas las personas y que también como mandato constitucional establece que las autoridades y los particulares, eficacia horizontal y eficacia vertical, deban de respetar y proteger la dignidad de todos los individuos. Entendida esta, y aquí va de la mano con lo que dijo el Tribunal Constitucional Español, entendida como el interés inherente a toda persona por el mero hecho de serlo, a ser tratada como tal y no como un objeto, ser tratada como persona, a no ser humillada, degradada, envilezada o cosificada. No podemos tratar a la persona como un objeto, sino como un sujeto de derechos que tiene un reconocimiento de normas sustantivas que le protegen. Normas sustantivas que actualizan un supuesto de garantía de protección frente a los particulares y frente a las autoridades. ¿Correcto hasta aquí? ¿Hay alguna duda o pregunta? Sí, Fidel, adelante. Nada más en cuanto a la dignidad, bueno, a esos ejercicios o acciones de equidad, me había comentado o comentó de que no hay forma o ya no se tienen que, ya no hay forma de echar para atrás. No sé si en cuanto a
aquellas acciones afirmativas, creo yo que sí tiene que haber un momento en donde tiene que haber ese equilibrio para poder llegar a esa igualdad real o sustancial, entre, por ejemplo, entre hombres y mujeres. Por ejemplo, esas acciones afirmativas en donde sí o sí se tiene que poner, por ejemplo, candidaturas entre mujeres y hombres, y sobre todo aquellas cuotas en alguna un grupo vulnerable. Va a haber un momento en donde ya se logre ese equilibrio y se tenga que desaparecer esas medidas, según yo, son temporales. ¿Es correcto? Sí, así es. De hecho, a lo que aspiramos en el Estado Social de Derechos, que ahorita vamos a hablar de unas sentencias respecto a este tema, es que los tratamientos diferenciados y las acciones afirmativas tengan una vigencia temporal. Es decir, se crean para precisamente generar igualdad y cuando ya llegamos a ese plano de igualdad, la acción afirmativa, el trato diferenciado, la cuota normativa, pues tendrá que desaparecer, porque ya garantizamos las mismas circunstancias de igualdad y dignidad. Es a lo que aspiramos, ¿no? Por ejemplo, el caso que les ponía de los vagones exclusivos. Esa acción afirmativa que se coloca normativamente, es decir, es una política normativa de igualdad, evidentemente que tiene una vigencia temporal. Cuando la mujer deje de sufrir acoso, deje de sufrir violencia en el transporte público, ya no va a haber razón para que exista el vagón exclusivo, ¿están de acuerdo? Porque ya logramos el cometido de alcanzar el mismo plano de igualdad y de que efectivamente la mujer pues se sienta segura en el transporte, de que no vaya a ser objeto de un delito, de que no vaya a ser víctima de un acto ilícito, etcétera. Cuando alcancemos eso, la medida afirmativa o la medida de tratamiento diferenciado deja de tener una lógica. Y en ese momento ya habremos llegado a un auténtico Estado Social de Derecho. Cuando logremos eso, digamos que llegamos al umbral aspiracional de los estados constitucionales, en donde todas las minorías son escuchadas y todos los grupos en situación de vulnerabilidad son visibilizados. Mientras no lleguemos ahí, las medidas afirmativas y los tratos diferenciados van a seguir existiendo, porque precisamente su objetivo es generar igualdad, como yo les decía, igualdad sustantiva. La igualdad formal la tenemos desde hace muchos años, no me dejarán mentir. Normativamente ya se ha establecido desde hace bastante tiempo que hombres y mujeres deben de recibir la misma protección frente a la ley, de eso no nos queda duda, es correcto. Ahora lo que hay que lograr es alcanzar el tamiz de la igualdad sustantiva removiendo cualquier tipo de obstáculo que le impida a la mujer, a las personas con discapacidad, a los adultos mayores, a los migrantes, a las personas no binarias, a las personas con discapacidad, que alcancen ese mismo plano de igualdad. Cuando lo logremos, la vigencia de esas acciones efectivamente va a desaparecer. ¿Correcto, Fidel? Sí, es correcto. Más bien, esa es, vamos, mi esperanza es eso, aunque y lo que no quisiera en todo caso es de que se volviera una especie de costumbre en donde ya queda asentada esa norma y que, vamos, sea como más bien como una obligación cuando la intención es de que la sociedad regrese a eso o lleguemos a ese estatus en donde haya una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres y también de grupos vulnerables. Sí, claro, o sea, que no necesitemos la implementación de medidas diferenciadas para generar igualdad, sino como ya alcanzamos el tamiz de igualdad bajo cualquier circunstancia, pues entonces ya no es necesario diferenciar, porque todos los grupos van a estar en el mismo plano para el ejercicio de sus derechos. Eso aspiracionalmente es a lo que buscamos con la igualdad, ¿no? Ahora bien, fíjense. Esta sentencia del Tribunal Federal Constitucional Alemán es muy importante porque desde 1970 estableció que la dignidad humana es un principio inalienable a la persona, que conlleva una prohibición de modificación en el ordenamiento jurídico alemán. Es decir, estamos frente a una norma no modificable e inderogable. ¿El principio de dignidad en qué se relaciona con la igualdad? Es una pregunta interesante.
¿Dónde encontramos la relación entre la igualdad y la dignidad? Fíjense, por una parte, la dignidad establece que la persona debe de ser tratada como persona por el simple hecho de serlo y que no puede ser cosificada porque eso implicaría un menoscabo en el contenido esencial de ese derecho. Por otro lado, la igualdad establece que ya establecida la calidad de persona, debes de gozar de las mismas circunstancias para el ejercicio de tus derechos. Es ahí donde encontramos el match o la vinculación. Que la dignidad establece la calidad de persona y la igualdad potencializa que esa persona alcance plenamente el ejercicio de sus derechos. Ahí es cuando se vuelve relevante la relación dignidad-igualdad. ¿Bien hasta aquí o hay alguna duda? ¿Bien? Ok. Vamos avanzando. Entonces, en el sistema jurídico mexicano, ¿cuáles son las notas distintivas del principio de igualdad? Principalmente tres. Fíjense, el principio de igualdad opera como norma de contenido prima facie. Es decir, la igualdad no es un derecho absoluto. No es un derecho absoluto. ¿Y por qué no es un derecho absoluto? Porque en el momento en el que implementamos un trato diferenciado para generar igualdad, evidentemente que un grupo sufre de una lesión en el contenido esencial de ese derecho. Un grupo en particular. Y entonces ahí es cuando relativizamos el principio de igualdad. Es decir, generamos diferencia para propiciar igualdad. Y esa diferencia frente a un grupo determinado es lo que evidentemente va a racionalizar, relativizar el principio de igualdad y por otro lado va a establecer la posibilidad de que de alguna u otra forma un grupo tenga que salir perjudicado en la protección de su principio de igualdad. Así va a pasar. Pero el tratamiento está justificado, porque si el tratamiento no estuviese justificado, entonces hablaríamos de discriminación y ahí sí el acto o la norma no es válida desde el punto de vista constitucional. ¿Correcto hasta aquí? Ahora, correcto. Segunda nota distintiva. El principio de igualdad no culmina con el contenido constitucional, ¿están de acuerdo? Hay infinidad de instrumentos internacionales y de interpretaciones de la Corte Interamericana y de la Corte Mexicana que reconocen el principio de igualdad. Luego entonces opera este principio como un derecho fundamental reconocido en el bloque de constitucionalidad o en el bloque interpretado de constitucionalidad. ¿Y qué normas integran el bloque? Constitución, normas de derecho internacional que reconozcan un derecho humano, jurisprudencia nacional en materia de derechos fundamentales y jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos. Esas cuatro normas integran el llamado bloque interpretado de constitucionalidad. ¿Y por qué es relevante? Porque a partir de la consolidación del bloque de constitucionalidad, entendemos que el principio de igualdad no culmina en el reconocimiento de la Constitución. No termina ahí. Hay más allá de la Constitución para el reconocimiento de la igualdad. Lo que implica entonces advertir todo el bagaje de tratados internacionales que tenemos al respecto y de interpretaciones que emiten los tribunales autorizados para darle contenido a ese principio, tanto la Suprema Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, principalmente, aunque existen otros diversos órganos que también van dotando de contenido a ese principio de igualdad. Bien, hasta aquí. ¿Ninguna duda? Todo bien. No, hasta aquí. Bien, avanzamos entonces. Ahora bien, ¿qué tratados internacionales o cuál es el fundamento normativo del reconocimiento de la igualdad? Fíjense, tenemos principalmente el artículo primero, quinto párrafo y cuarto de la Constitución General. Tenemos además los artículos primero y 24 de la Convención Americana, así como los artículos tercero, cuarto y 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Además de que tenemos una serie de instrumentos internacionales que de alguna manera reconocen también el principio de igualdad, como la Convención Belén do Pará, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y como la Convención sobre los Derechos del Niño. Todo esto en su conjunto representa el llamado bloque de constitucionalidad del derecho a la igualdad, del derecho a la igualdad. Y es relevante porque cada instrumento va dotando de nuevo contenido al principio de igualdad. E incluso a través de las sentencias de la Corte Interamericana se ha ido potencializando el principio. Es decir, buscando que de manera gradual, progresista, se logre una mayor efectividad de ese derecho fundamental. Bien, ¿hasta aquí? Ahora, fíjense cómo opera el principio de igualdad como norma de contenido prima facie, desde el punto de vista constitucional. ¿Qué nos dice el párrafo que está en amarillo? ¿Me ayudas, Erika, por favor? Si es posible. Ahí está. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Perfecto. ¿Por qué, Erika, será relevante este quinto párrafo? Principalmente hay dos razones por las que hay que establecer la relevancia de este quinto párrafo del artículo primero constitucional. Uno, porque es el único que hace mención al principio de dignidad humana. Solo ahí lo encontramos, el principio de dignidad. Fíjense la relevancia y la relación tan estrecha que tiene con la igualdad, que solamente en este párrafo se menciona la dignidad. Esto es inverosímil que lo conozcan. Y segundo elemento, que también desde luego es relevante, porque este primer artículo de la Constitución, en su quinto párrafo, establece diversas categorías de protección especial, o diversas llamadas categorías sospechosas. ¿Sí habían escuchado ese concepto? ¿Categoría sospechosa? ¿No? ¿Nadie la ha visto? ¿Sí? Ayer estábamos hablando de ella, de hecho. Ah, bien, bueno, pues ese concepto nace con una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Fíjense, aquí está la sentencia para que la puedan descargar. Es el caso United States versus Caroline Products, que fue emitido por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Ahí viene el link, incluso, para que lo puedan consultar. Se los voy a compartir a través del chat. En esa sentencia, por primera vez la Corte Suprema de los Estados Unidos habló de las categorías sospechosas. Y hablar de la categoría sospechosa implica que existen ciertos grupos que requieren de una protección específica frente al orden normativo, sobre todo frente al orden constitucional. Ciertos grupos. Esos grupos no se deben de entender de manera limitativa o taxativa. Es decir, la Constitución solo los enuncia, Cristian. Con ello, establece que puede haber la incorporación de nuevos grupos que requieran también de esa protección especial, dependiendo del contexto, dependiendo el elemento histórico, dependiendo la violación a los derechos, dependiendo la visibilización social o la estigmatización social. Y entonces requieren de una protección especial precisamente para remover obstáculos y para propiciar igualdad. Esa protección especial hoy por hoy es sumamente relevante para garantizar la igualdad. Si no la logramos entender, no podríamos hablar de que garantizamos el principio de igualdad y que visibilizamos a las llamadas categorías sospechosas o grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Correcto hasta aquí? ¿Ninguna duda ni pregunta? No. Entonces, una vez que establecimos esto, es muy importante que ustedes sepan que las categorías sospechosas del artículo primero, quinto párrafo, no conlleva un análisis o un estudio en estricto sentido,
sino que establece la posibilidad, dice la primera sala, de que se incluyan nuevas formas de categorías sospechosas, atendiendo que al carácter evolutivo y a la interpretación de los derechos humanos. Nuevas categorías de protección especial, la Suprema Corte y la Corte Interamericana han incluido en este catálogo principalmente a dos grupos de personas de las que ya hice mención. Uno, las y los periodistas, y dos, las y los defensores de derechos humanos. Porque ha entendido la Corte Interamericana, ha entendido la Suprema Corte, que estos grupos están en constante embate de sus derechos fundamentales, en constante violación, en constante vulneración. Por ello ha establecido que necesitan de una protección especial, porque esa protección especial es la que garantiza precisamente el que se pueda generar un vínculo de respeto, de protección, frente al principio de igualdad. ¿Correcto hasta aquí? No, correcto. Bien. Vamos a avanzar entonces. Ya que establecimos eso, fíjense, lo que nos dice en este caso la Corte Interamericana, ¿me ayudas a leerlo, Fidel, por favor? Es el caso... Con mucho gusto. Y otros, mejor conocido como Radio Caracas Televisión contra Venezuela. Nos dicen este párrafo. Okay. 228. Sí, 228. La Corte resalta que tratándose de la prohibición de discriminación por una de las categorías protegidas contempladas en el artículo 1.1 de la Convención, la eventual restricción de un derecho exige una fundamentación rigurosa y de mucho peso, invirtiéndose, además, la carga de la prueba, lo que significa que corresponde a la autoridad demostrar que su decisión no tenía un propósito ni un efecto discriminatorio. Fíjate qué interesante esto. Cuando se vaya a implementar una medida que restringe el principio de igualdad, la autoridad tiene la obligación de justificar de manera rigurosa el porqué del acto o el porqué de la norma. Les voy a poner un ejemplo. En el pasado proceso electoral, el Congreso de la Ciudad de México decidió eliminar la figura de la diputación migrante. ¿La conocen? ¿La figura de la diputación migrante? Sí. Bueno, sí, ok. La figura de la diputación migrante en la Ciudad de México básicamente establece la posibilidad de que una persona originaria, oriunda de la Ciudad de México, que se va a vivir al extranjero, logre ocupar un escaño en el Congreso de la Ciudad de México, para generar un acto representativo de esos ciudadanos que habitaban en la Ciudad de México y que tuvieron que ir en busca de mejores condiciones al extranjero, para su familia, para sí mismos, para su estabilidad económica, social, cultural, para incluso su seguridad personal, etcétera, ¿no? Algún supuesto. Entonces, de un plumazo, el Congreso de la Ciudad de México decide eliminar la figura de la diputación migrante. Ustedes saben que los migrantes son un grupo en situación de vulnerabilidad, ¿correcto? O una categoría de protección especial. ¿Por qué? Porque históricamente han sido relegados, porque históricamente han sido olvidados, porque incluso históricamente nunca se les ha garantizado el ejercicio de sus derechos fundamentales. Por eso es que son una categoría de protección especial. Fíjense, el Congreso de la Ciudad de México, sin mayor justificación, elimina la figura de la diputación migrante por una supuesta falta o ausencia de recursos financieros. Dice el Congreso, es que no tenemos dinero para implementar la figura. Y como no tenemos dinero para implementar la figura, lo mejor es que la eliminemos. Y la elimina, la figura de la diputación migrante. Contra ese acto legislativo derogatorio, porque es un nuevo acto legislativo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, un grupo de personas que entraba en el supuesto de la diputación migrante decidió acudir al JDC. Una vez que la sentencia fue escalando, primero a la Sala Regional Ciudad de México y luego a la Sala Superior, se determinó, fíjate esto, Fidel, que el acto del Congreso de la Ciudad de México era inconstitucional porque además de que vulneraba el principio de progresividad de los derechos, es decir, los derechos deben de ir progresivamente en aumento, ¿están de acuerdo? A partir del reconocimiento del día de hoy y hacia el futuro deben de implementarse medidas que llamamos progresivas de los derechos. ¿Bien hasta aquí? Todo bien.
Ahora, como no logró justificar las razones de la eliminación de la figura, la Sala Superior determinó que además de que la medida implementada por el legislador, el acto derogatorio, era inconstitucional por vulnerar precisamente la posibilidad de que ese grupo de personas accediera a ese cargo de elección popular y ejerciera su derecho a ser votado, además de ello, la medida vulneraba el principio de progresividad y de no discriminación. Porque al no justificar la idoneidad de la restricción, la idoneidad de la medida, lo que sucedió es que esa medida se convirtió en un acto discriminatorio. Y en el momento en el que se convirtió en ese acto discriminatorio, lo que generó per se es un trato diferenciado que no está justificado desde el punto de vista constitucional. Necesitamos justificar la implementación de la restricción con base en el principio de igualdad, con base en el principio de progresividad y desde luego también con base en el principio de dignidad humana. Es indispensable que cuando se vaya a emitir una medida que pueda ser regresiva o que pueda ser discriminatoria, se analice si realmente la justificación que se está dando normativamente es válida a partir de la Constitución, porque de otra manera ese cambio, esa modificación legislativa carece de respeto al estándar constitucional. Bien, hasta aquí. Todo bien. Perfecto. Y muy claro el ejemplo. Sí, bien, excelente. Vamos, ese es un subrec 88 del 2021, para quien lo quiera descargar. Subrecurso de reconsideración 88 del 2021. ¿Cuál fue la consecuencia? Que la Sala Superior obligó al Congreso de la Ciudad de México a que reviviera la norma como estaba antes del acto derogatorio, para que cobrara vigencia en el proceso electoral 2020-2021, y entonces esas personas que estaban en el supuesto de aplicación de la norma se pudieran inscribir, pudieran competir a cargo de elección popular bajo la figura de la diputación migrante, ¿vale? Revivir la figura que se derogó. Es algo que la Suprema Corte llama la reviviscencia. ¿La habían escuchado? Reviviscencia. ¿Sí la había escuchado alguien o no? No. No, fíjense, la figura de la reviviscencia lo que implica es que ustedes saben que cuando estamos en proceso electoral existe una veda legislativa, ¿sí sabían? Eso sí. 90 días antes de que inicie el proceso electoral, ninguna norma se puede modificar. Por ningún congreso, ni por el Congreso Federal, ni por los congresos de las entidades federativas. ¿Qué es lo que sucede? Como se deroga la figura de la diputación migrante y estábamos ya en proceso electoral, pues evidentemente que el Congreso de la Ciudad de México no iba a poder regular la figura, ¿están de acuerdo? Porque existía un impedimento constitucional. ¿Qué es lo que hace la Sala Superior? Percatándose de esa situación, ordena que se reviva la figura como estaba previamente regulada, para que cobrara vigencia en ese proceso electoral y posteriormente deja en libertad configurativa la facultad del Congreso para que la regule de la manera que estime más correcta. ¿Cuál es el límite? Que no puedes derogar la figura de un día para otro, porque generas un acto regresivo que vulnera el principio de progresividad y además generas una vulneración frente a un grupo históricamente olvidado que busca la representación en el Congreso para el ejercicio de sus derechos político-electorales. Entonces, tienes un deber reforzado, no nada más digas no hay dinero, no. Tienes que buscar hasta por debajo de las piedras la suficiencia presupuestal para implementar la medida. Y en caso de que sí no lo logres, porque ya exploraste todas las posibilidades, entonces justificar la racionalidad de la medida regresiva para que pueda ser válida desde la perspectiva constitucional. Bien, ¿hasta aquí? Todo bien. Perfecto. Vamos adelante. Entonces, vamos a entrar ahora sí a cuál es la postura de la Suprema Corte frente al principio de igualdad. Y vamos a ver varios casos que son emblemáticos, ¿vale? Que son muy importantes para ir definiendo el principio de igualdad. Primero, la Suprema Corte ha adoptado el principio de igualdad bajo tres perspectivas. Primero, la necesidad de adoptar, fíjate, Rafael,
ajustes razonables. Ajusto razonablemente algo para que ese trato diferenciado propicie igualdad. Y no solamente hablamos de igualdad formal, dice la Corte, sino de igualdad sustantiva o por resultados. Segundo, dice la Corte, también es válido que cuando hablemos del principio de igualdad nos refiramos a las llamadas medidas especiales o medidas afirmativas, algo que comúnmente se ha llamado la acción afirmativa. La acción afirmativa también genera un trato diferenciado para generar igualdad. Si la acción afirmativa no está justificada bajo el contorno de protección del principio de igualdad, esa acción es discriminatoria. ¿Bien hasta aquí? Y tercer punto, el análisis de los actos y las disposiciones normativas que de manera directa o indirecta, de forma tácita, sean discriminatorios a través de un escrutinio estricto o simple de constitucionalidad. Ahora lo voy a explicar. Es muy importante que pongan especial atención en esta tercera parte. Analiza los actos o las normas para ver si existe una especie de tratamiento diferenciado, no justificado, que tenga un efecto discriminatorio. Eso es lo que vamos a analizar. Y vamos a diferenciar entre el escrutinio estricto y el escrutinio simple de constitucionalidad frente al principio de igualdad. Bien, ¿hasta aquí? Todo bien. Perfecto. Ahora bien. Fíjense, dos ejemplos que vamos a ver, dos ejemplos. Igualdad formal. ¿Qué nos dice la igualdad formal? ¿Me ayudas, Rafael, en el tema de la igualdad formal? Sí. Igualdad formal es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y compone a su vez de la igualdad ante la ley como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades de igualdad en la norma jurídica. Ejemplo, adopción entre parejas del mismo sexo. Perfecto, fíjate. La igualdad formal implica la prohibición de tratos arbitrarios. No puedes generar actos arbitrarios a autoridad, ni tampoco particulares, no pueden. Conforma la igualdad ante la ley. Todos los hombres, las mujeres son iguales ante la ley. Uniformidad en la aplicación de la norma. O sea, no puedes decir, para estos sujetos les aplico la norma así, y para estos les aplico la norma así. Porque generarías un acto arbitrario, ¿están de acuerdo? Fíjense el ejemplo, acción de inconstitucionalidad 8 del 2014, adopción entre parejas del mismo sexo. ¿Qué tenía que analizar la Corte? Una norma que establecía como requisito en el estado de Yucatán que si querías adoptar, la adopción tenía que darse entre parejas de diferentes sexos, es decir, parejas heterosexuales. ¿Tú quieres adoptar a un niño? Uno de los requisitos es que seas una pareja heterosexual. ¿Ese requisito será arbitrario? ¿Qué opinan ustedes? Fíjense lo que dice la Suprema Corte. Uno de los requisitos que establece la norma es que si una pareja quiere adoptar, tiene que ser una pareja compuesta entre un hombre y una mujer. Es decir, una pareja heterosexual. Ese es uno de los requisitos. ¿Qué piensan? ¿El requisito viola el principio de igualdad formal? Sí, no, ¿y por qué? Sí, Fidel, adelante. Vamos, la igualdad formal como tal se encuentra ya en la norma, yo consideraría que no. Porque ya está establecido entre un hombre y una mujer, pero existe una desigualdad sustancial, porque lo que estás haciendo es, con base al género, estás discriminando a estas personas por tener estas características. El hecho de que sean hombre y hombre, mujer y mujer, bueno, del mismo sexo, estarías incluso atentando con la dignidad de la propia persona, no tanto como por género. Ok, fíjate, te voy a dar el tip aquí, que es muy importante que lo visualicemos.
¿Por qué se trata de igualdad formal? Porque no está tratando de la misma manera a todas las personas. Es decir, si yo tengo una preferencia sexual diversa, si a mí me gustan los hombres o si yo soy mujer y me gustan las mujeres, no voy a poder cumplir con el requisito de la norma, no voy a poder adoptar, porque el requisito establece que es para parejas heterosexuales, que quiere decir que no hay uniformidad en la aplicación de la norma. O sea, la norma está generando un tratamiento diferenciado. Ahora, ¿ese tratamiento diferenciado está justificado? Dice Fidel, pues no, porque me está discriminando en razón de mi preferencia sexual. ¿La preferencia sexual es una categoría de protección especial? Sí, está en la Constitución, Así es, está en el en artículo el primero, artículo quinto primero. párrafo. Sí, es una categoría de protección especial. Cuando estemos frente a categorías de protección especial, de normas que generen tratamientos diferenciados, no justificados, el escrutinio que hay que hacer es estricto. Es un escrutinio estricto de constitucionalidad. ¿Y por qué es estricto? Porque no basta con que la norma establezca que de alguna manera quiere proteger algún fin, sino que categóricamente la norma tiene que generar una protección imperiosa desde el punto de vista constitucional. Les pregunto yo, ¿en la actualidad existe un único modelo de familia? Desde luego que no. No existe un único modelo de familia. Hay diversidad de modelos de familia. Incluso los modelos de familia homoparentales, que están compuestos por dos hombres o que están compuestos por dos mujeres. Esos modelos de familia también adquieren protección constitucional con base en el reconocimiento de la Convención Americana y con base en lo que dijo la Corte Interamericana en el caso Atala-Rifo contra Chile. Es una de las tareas que les quiero dejar para el día de mañana, que analicen la sentencia Atala-Rifo y otras contra Chile. Es una sentencia emblemática en el sistema interamericano para el principio de igualdad. ¿Correcto hasta aquí? Entonces, no hay uniformidad en la aplicación de la norma. Está discriminando a un sector de la ciudadanía por sus preferencias sexuales y eso no es válido desde el punto de vista constitucional. Luego, entonces, la norma vulnera el principio de igualdad formal ante la ley. ¿Correcto hasta aquí? Correcto. Sí. Perdón, Ahora nomás, bien, sí. perdón, es que dentro del, entonces, no hay violación como tal, dentro de la igualdad formal. Bien, hay una violación dentro de la igualdad formal porque está habiendo un trato diferenciado entre personas. Exactamente. Entre Ok. personas. Y debe de haber, Entre personas. fíjate lo que dice el principio de igualdad formal, uniformidad en la aplicación de la norma. O sea, a todos aplícanos la norma igual. No puedes aplicarle la norma de manera seccionada a un cierto grupo, salvo que exista una justificación válida desde el punto de vista constitucional. Si existe la justificación, entonces sí, tú lo dijiste bien, Fidel. Las acciones afirmativas se dan porque tienen una justificación válida desde el punto de vista constitucional. Pero si no existe esta justificación, porque es irracional, porque es poco razonable, entonces lo que estás haciendo no es distinguiendo, sino estás discriminando. ¿Correcto? Correcto, ya. Ahorita vamos a ver la diferencia, fíjense, con base en una sentencia de la Corte que está aquí en amarillo, que también le recomiendo su lectura. Amparo directo en revisión 1464 del 2013, donde se estableció en qué supuestos había distinción y en qué supuestos había discriminación, porque no es lo mismo. ¿Vale? Segundo ejemplo, fíjense, Rafa, igualdad material. ¿Qué nos dice la igualdad material? ¿Me ayudas, Cristian? De igualdad material radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a los integrantes de ciertos grupos sociales vulnerables gozar y ejercer tales derechos. Ejemplo, amparo en revisión 388 del 15, remover obstáculos para el acceso a la interrupción del embarazo, amparo directo 9 del 18, segunda sala. Trabajadoras del hogar y consultar el amparo de derecho en revisión
1464 del 13 de la primera sala. Perfecto, fíjense, son tres ejemplos. Ahorita vamos a ver el tema de distinción y discriminación. Pero básicamente, estos dos amparos, tanto el 1388 del 2015 como el amparo directo 9 del 2018, lo que buscaron precisamente es alcanzar el mismo tamiz de igualdad sustantiva frente a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad. El primero es un caso muy importante de la Suprema Corte que es conocido como Marisa. Fíjense qué sucede en este caso. La señora Marisa acude a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social para practicarse una interrupción del embarazo por cuestiones de salud, porque ella tenía sobrepeso, se había practicado un bypass gástrico, y entonces un especialista le había dicho que no iba a soportar el embarazo, porque corría el riesgo su vida. Es decir, si seguía con las semanas de gestación, podía morir la señora. Acudió al Instituto Mexicano del Seguro Social y lo que le dijo el comité de ese hospital fue: no te puedo practicar la interrupción porque en la Ley General de Salud no está prevista la posibilidad. Fíjense, ¿qué criterio aplicó? Principio de legalidad. En la norma no está, no te lo aplico. Pasándose por alto su obligación que tiene en términos del artículo primero, primer párrafo, ¿no? Donde dice todas las autoridades tienen que promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. ¿Bien hasta aquí? Entonces, ella decide ir al amparo indirecto contra la negativa de la clínica. Durante la secuela del amparo indirecto, pues ella tiene que provocarse la interrupción en una clínica privada porque ya no soportaba. Se provoca la interrupción, va a realizarse el degrado a la clínica de derecho privado y posteriormente esa prueba la incorpora a la secuela del amparo. Lo primero que le dice el juez de amparo es: ah, perfecto, cesaron los efectos de la eventual protección porque subsiste el acto reclamado, pero ya no conduce a ningún fin lógico la protección constitucional. Y entonces declara el sobreseimiento. Contra esa sentencia va el amparo en revisión y la corte ejerce su facultad de competencia originaria. Dice la corte: ah, voy a jalar el amparo en revisión para ya conocerlo. Y la corte establece que en ese caso no se actualizaba el tema del sobreseimiento porque la interrupción del embarazo no culmina con el procedimiento quirúrgico, sino que hay un post después del procedimiento, que es la rehabilitación física, psíquica y psicológica de la mujer, porque evidentemente quedan secuelas, y eso también lo tiene que proteger el juez de amparo. Segundo elemento, fíjense, que a partir de esta sentencia, todas las clínicas del Seguro Social deben de practicar este tipo de interrupciones de manera libre, informada, gratuita a la mujer, antes de las 12 semanas, con base en el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y después de las 12 semanas también pueden practicar esa interrupción siempre y cuando acrediten que corre el riesgo la vida o la salud de la mamá o del producto. Fíjense lo que dijo ahí la Corte. Remueve Instituto Mexicano del Seguro Social todos los obstáculos para que las mujeres de manera libre, segura, asequible y gratuita puedan practicarse la interrupción de su embarazo. Puedan practicarse. Lo que provoca entonces una igualdad material o sustantiva, porque estoy removiendo los obstáculos sociales para generar igualdad. Porque lo cierto es que la mujer que se enfrenta a este tipo de tratamientos en el sector público de salud recurrentemente sufre de actos discriminatorios. Entonces hay que eliminar esos actos para generar igualdad. Distingo para generar igualdad. Ahí viene la optimización del principio de igualdad. Ahí es cuando se vuelve un derecho relativo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, todo claro. Perfecto. Ahora bien, fíjense, ya que vimos ese ejemplo, pues podemos establecer entonces dos conceptos. Una cosa es distinguir y otra cosa es discriminar. ¿Qué entendemos por distinguir? ¿Me ayudas, Fidel? ¿Sí te es posible, Fidel, o no?
No, o Rogelio, anda por ahí, Rogelio. Perdón, es que tengo un problema aquí con el audio. Tengo un sonido. No te preocupes. Rogelio, anda por ahí, Rogelio. Sí. Rogelio, ¿me ayudas a dar lectura al concepto distinción? Distinguir, realizar un trato diferenciado, justificado, basado en un fin imperioso, no, en un fin constitucionalmente imperioso que busca generar condiciones de igualdad, principalmente a través de una medida afirmativa. Perfecto, fíjate, Rogelio, esto es muy importante. Distinguir quiere decir que el trato diferenciado que yo vaya a hacer a través de un acto o una norma persigue algún fin constitucional, busca proteger algún derecho, algún principio, algún valor de la Constitución. Y si logra proteger eso imperiosamente, entonces la distinción es constitucionalmente válida. Si yo lo sometiera a control constitucional, la distinción pasaría el examen de regularidad y se declararía compatible con el contenido del bloque de constitucionalidad. Porque la distinción sí logra perseguir algún fin, alguno de la Constitución. Hay muchos fines que persigue la Constitución, pero alguno de esos derechos, alguno de esos principios, alguno de esos valores, se busca proteger a partir de esa medida afirmativa. Entonces, como se busca proteger ello y se alcanza el fin imperioso, palomita a la medida legislativa o palomita al acto de autoridad. ¿Bien hasta aquí? ¿Se entendió? Sí, claro. Entonces, fíjense, a diferencia de la distinción, la discriminación no encuentra un trato diferenciado justificado. No está justificada la distinción, simplemente discrimina de manera directa o implícita o de forma indirecta, lo que conlleva, fíjense, que la medida política o norma sea discriminatoria, ya sea porque discrimina abiertamente, o bien porque la norma es aparentemente neutra, pero provoca un efecto estigmatizador. Porque la norma es aparentemente neutra, pero el efecto de incidencia en la aplicación o es discriminatorio o es estigmatizador. O es discriminatorio o es estigmatizador. ¿Correcto? Correcto. Les voy a poner un ejemplo y con esto vamos concluyendo, dejándoles una tarea para el día de mañana. ¿Vale? Concluiré 5 minutitos antes porque tengo otra sesión a las 7 de la noche. Me disculpo por las complicaciones que hubo el día de hoy. Prometo el día de mañana estar en punto a las 5 de la tarde para que podamos terminar de discutir el módulo. Entiendo que ya es su último módulo, ¿es así? ¿Sí? ¿O no, creo que faltaría otro más. Terminaríamos el viernes. Ah, ok, sale, vale. Bueno, es que, sí, porque ahí hicimos un cambio, sí, correcto. Entonces, tenemos un módulo más adicional. Fíjense, les voy a poner el ejemplo a partir de un caso súper emblemático de la Suprema Corte. Es muy emblemático este caso de la Suprema Corte porque declaró la inconvencionalidad del llamado estado de interdicción. ¿Conocen el estado de interdicción? Supongo, ¿no? Es una figura del derecho civil que proviene desde el derecho romano, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y el estado de interdicción, básicamente, lo que provoca es la sustitución de la persona. Se va a designar un tutor o una tutriz para que tome las decisiones por la persona, ¿correcto? La consecuencia directa del estado de interdicción es la falta de capacidad jurídica y la ausencia de personalidad jurídica, ¿vale? La persona no va a poder apersonarse en ningún procedimiento, no puede contraer ninguna obligación, no puede ejercer ningún derecho si no es por conducto de una tercera persona. ¿Bien hasta aquí? Bien. Entonces, se enjuició, fíjense, 2 artículos del Código Civil para el Distrito Federal, que regulaban el estado de interdicción. ¿Y qué es lo que concluye la Suprema Corte? Fíjense, dice, la figura del estado de interdicción no es armonizable con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, realizó un control de convencionalidad. ¿Y por qué no lo es, Cristian? No resulta armonizable con la Convención
ya que los artículos 23 y 450 son inconstitucionales y no admiten interpretación conforme. Al violar el derecho de igualdad y no discriminación, ya que realizan una distinción basada en una categoría sospechosa como lo es la discapacidad, y esa distinción no está justificada desde el punto de vista constitucional. Entonces, se transgreden los derechos a acceso a la justicia, igualdad y no discriminación, debido proceso, al de audiencia, al derecho a una vida independiente, a la privacidad, a la libertad de expresión y a la participación e inclusión en la sociedad. Lo que hace la Suprema Corte es declarar la inconstitucionalidad, guión, inconvencionalidad del estado de interdicción y sustituirlo por algo que se llama medidas de apoyo y salvaguardia. Tarea para mañana, si pueden. Lean el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ahí le dio contenido la Suprema Corte. Es decir, hoy por hoy deben de desaparecer las figuras de los estados de interdicción de los códigos civiles, de la totalidad de los códigos civiles. Ya no tendría por qué existir la interdicción, porque no es acorde con el modelo de estado social que estamos viviendo actualmente en el sistema jurídico contemporáneo mexicano. Ya no es acorde. Debe desaparecer el estado de interdicción. Y así hay muchas figuras del derecho romano que son estigmatizadoras y ya no tienen cabida en el sistema actual porque violan el principio de igualdad. Ojo, aquí hay una nota distintiva. El principio, el que una norma viole el principio de igualdad, bajo ningún supuesto admite interpretación conforme. Porque, ¿qué creen? Las normas que violan el principio de igualdad no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. ¿Sí entendemos esto? Las normas que violen el principio de igualdad no gozan del principio de presunción de constitucionalidad. Ustedes saben que por regla general todas las normas gozan del principio de presunción de constitucionalidad, ¿sí? Que tenemos un legislador de buena fe que crea normas que son compatibles con la Constitución, ¿de acuerdo? Ahora, cuando estemos frente a normas discriminatorias, se pierde esa presunción de constitucionalidad. Entonces, para que una norma sea declarada constitucionalmente válida, debe de superar el escrutinio judicial, ya sea simple, porque no hay ninguna categoría de protección especial, o ya sea estricto, porque la norma incide en una categoría, como en este caso, la discapacidad. Es mucho más complejo que una norma supere un escrutinio estricto que un escrutinio simple. Bien, ¿hasta aquí? ¿Ninguna duda ni pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Ok. Entonces, si no es así, les quiero yo dejar una lectura para el día de mañana, que es una sentencia importante de la Suprema Corte, es el amparo en revisión 710 del 2010. Es una norma en materia de seguridad social que discriminaba por razón de concubinatos y matrimonios constituidos por personas de diferentes sexos o personas del mismo sexo. Es decir, aquí había una incidencia en el principio de igualdad respecto del Estado civil y de la preferencia sexual. Incidía en dos categorías de protección especial. Entonces, este amparo establece que ese tipo de normas que discriminan para que tú tengas acceso a las prestaciones en materia de seguridad social, a que seas un matrimonio o concubinato integrado por personas de diferente sexo, pues viola el principio de igualdad, porque deja fuera a los matrimonios y concubinatos constituidos por personas del mismo sexo. ¿Vale? Y realizó la Suprema Corte aquí un escrutinio estricto de constitucionalidad, es lo que mañana voy a explicar. ¿Por qué en estos casos se da escrutinio estricto y cuál es la relación frente a las llamadas categorías de protección especial o categorías sospechosas? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? No, todo bien de mi parte. Muchísimas gracias. ¿Sí? ¿Los demás quedó claro? Entonces, si les es posible,
atender al contenido de este amparo en revisión 710 del 2006, mañana lo vamos a discutir, del 2016. Y mañana vamos a entrar de lleno al tema de los precedentes interamericanos frente al principio de igualdad. Terminando el tema de Suprema Corte y grupos en situación de vulnerabilidad, nos vamos a ir a los precedentes interamericanos, que como ustedes saben, en la actualidad son vinculantes. Todos, aunque México haya sido parte o no en el proceso contencioso o en la opinión consultiva. Todos son vinculantes porque así lo estableció la Corte en la contradicción de tesis 293 del 2011. También los que no hayan tenido oportunidad de leerla, hay que consultar esa contradicción de tesis. ¿Sí? Entonces, ¿ninguna duda o pregunta hasta aquí? No, perfecto. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Gracias, Caro, por el apoyo. Les dejo esa pequeña tareita para que podamos empezar la discusión el día de mañana. Y les voy a pasar también un artículo que publiqué sobre el principio de igualdad en el sistema interamericano para que lo puedan consultar. Porque en el sistema interamericano el principio de igualdad es norma de dominio jus cogens. Esto tiene otra caracterización diversa a como lo hemos entendido en México. ¿Sí? Bien, pues muchas gracias a todas y todos. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde. Igualmente, hasta mañana. Muchísimas gracias. Hasta luego. Pronto.